Saludos nuevamente, estimados estudiantes de sexto grado. En esta ocasión, pues voy a socializar la guía de continuidad educativa de estudios sociales que corresponde a la fase 3, semana 1. Atento saludo también para todos aquellos padres, madres o encargados que están pendientes de estos videos que sienten de que son de mucha utilidad para sus niños y niñas. Siempre hay cosas un poco confusas o complejas, digamos, en cada guía, especialmente pues en la materia de matemática. Ya estas otras que son teóricas, pues un poco más fácil. Sin embargo, siempre hay algunas actividades que nos hacen pensar un poquito más. Bueno, niños, preparen su cuaderno de apuntes, lapiceros, lápiz borrador, colores si es necesario también. Y a trabajar se ha dicho, después de escribir la fecha, pues van a escribir el nombre de la unidad. Y dice América, problemas, realidades y esperanzas. Ahí tenemos la fase 3, semana 1, y van a escribir también el contenido crecimiento poblacional en América. Luego que han escrito, digamos, esos elementos importantes, tenemos también algunos productos que vamos a desarrollar más adelante. Ahí, por ejemplo, hay una línea de tiempo, ahí se les presenta, digamos, un ejemplo para que lo observen y es una muestra, digamos, de lo que deberán de hacer. En el primer momento, pues, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el inicio, motivación, dice la actividad número 1. Observa las imágenes. En la primera imagen, ¿qué es lo que se observa? Pues una calle con aglomeración de personas. Hay muchas personas en una calle, posiblemente un día de comercio donde están comprando, vendiendo y pues ahí se ve la gran cantidad de personas. Y en la imagen número 2, lo que se puede apreciar directamente, pues en lugar de una casa, pues ahí tienen edificios. Ahí se pueden observar edificios y pues eso generalmente se observa en las ciudades porque así aprovechan mejor el espacio. Ahí en un edificio pueden vivir mayor cantidad de familias. Si quieren ampliar un poquito, digamos, el conocimiento sobre el crecimiento poblacional, pues en la guía de forma digital, aquí hay un enlace para que observen, está muy interesante. Y en base a esas imágenes y en base a lo que se ha observado, pues se va a responder en el cuaderno de apuntes. Lo van a escribir en sus cuadernos. La primera dice, ¿qué relación encuentras entre las imágenes? Y ahí hay un pequeño ejemplo. El crecimiento poblacional, pues generalmente en el área urbana, es en las ciudades, no es en el campo. Y pues en las ciudades ya se están haciendo más edificios, se están construyendo más edificios, ya sea para negocios o también para alquilarle a las personas para que vivan las familias en esos condominios o apartamentos en la gran ciudad. ¿Crees que existe relación entre el crecimiento de la población y el tamaño de las familias? Pues sí. Sí, generalmente pues en América Latina, específicamente en nuestros países así que son pobres o subdesarrollados o tercermundistas, pues las familias a veces se llenan de hijos, de muchos hijos, y eso pues tiene relación con ese crecimiento de la población. ¿Cuáles podrían ser las causas del crecimiento poblacional en América? Pues hay factores culturales, las familias tienen más de dos o tres hijos. Además, la educación sexual que no ha concientizado de una forma directa a las familias aún, ¿verdad? Aparte de que el sistema de salud pues ha mejorado y está evitando la mortalidad infantil. También se entiende por crecimiento poblacional el incremento del número de habitantes de un espacio y un tiempo determinados. El crecimiento de las poblaciones es estudiado por la demografía, ciencia que tiene por objeto el estudio de la población humana en su dimensión, tamaño de la población, estructura y evolución. Además, pues podemos mencionar que algunos de los indicadores básicos para el estudio del crecimiento poblacional son la tasa de fecundidad, que es la cantidad posible de nacimientos de una mujer en edad fértil con relación a la población total. La tasa de natalidad, es decir, la cantidad, digamos, de niños y niñas que están naciendo diariamente, etcétera, etcétera, aparte de la tasa de mortalidad. Y pues aquí tenemos la fuente, citado con normas APA, me parece sexta edición. Tenemos ahí MINED 2008, Estudios Sociales, sexto grado.
colección Cipotas y Cipotes. ¿Quién no recuerda esos libritos bonitos y coloridos que teníamos, verdad? Y se puede encontrar en la página 96. En la actividad número 2, pues van a leer el texto. Les voy a dar, digamos, una breve lectura porque no quiero en ningún momento que el video quede muy extenso. Dice: el crecimiento poblacional es una realidad en América. Según la Organización de las Naciones Unidas, el 8% de la población mundial, estimada unos 650 millones, vive en América Latina y el Caribe. Y un 5%, o sea, unos 370 millones, en América del Norte. ¿Cuáles son los países de América del Norte? Pues ahí tenemos México, Estados Unidos, Canadá, Alaska. Esos son los países de América del Norte. Dice además que este crecimiento se ha producido en gran medida a que la mortalidad de la población ha disminuido y por consiguiente ha aumentado el número de personas que sobreviven a la edad reproductiva o hasta la edad reproductiva. Lo anterior ha venido acompañado por grandes cambios de las tasas de fecundidad. Y aparte de eso, pues el aumento de los procesos de urbanización y los movimientos migratorios, tendencias que tendrán importantes repercusiones, o sea, consecuencias para las generaciones venideras. Y ya tenemos información específica de nuestro pulgarcito, que es El Salvador, nuestro terruño de tierra, El Salvador. Dice que en El Salvador, según el Censo de Población y Vivienda en el año 2007, déjenme contarles que el último censo formal que se realizó en El Salvador con respecto a la población fue en el año 2007. No ha habido otro censo, pero sí han habido otras investigaciones, pero no como censo. Entonces fue en el año 2007. La población estimada fue de 5.744.113 habitantes, de los cuales 2.719.371 eran hombres en ese año y 3.024.742 eran mujeres en el 2007, una buena cantidad. La distribución por departamento fue la siguiente. Por ejemplo, aquí menciona todos los departamentos: San Salvador, 1.567.156 habitantes; La Libertad, 660.652; Santa Ana, 523.655. Ahí tenemos Sonsonate; San Miguel, por ejemplo, 434.003; Ahuachapán, 319.503; Chalatenango, la zona más alta y fresca, allá por el Pital, por La Palma, pues allá en ese año tenían la cantidad de 192.788 habitantes. Ahí tenemos también Cabañas, San Vicente, Zulután, por ejemplo, 344.235. Morazán, que es el departamento número 13, 174.406. Y La Unión, 238.217, citado con normas APA-DIESTIC, año 2007, Censo Poblacional y Vivienda. Bueno, déjeme contarle que San Vicente es el que ha tenido y tiene todavía menos habitantes a nivel nacional. Es San Vicente el que tiene menos. Y, por supuesto, la capital, San Salvador, es el que más habitantes tiene. Luego dice que para el año 2018, la encuesta de hogares y propósitos múltiples reporta que sus principales resultados, que la población total del país es de 6.642.767 habitantes. En el año 2018, pues, se hizo una encuesta. Esta fue una encuesta, no fue un censo, pero arrojó, digamos, esos resultados, que hace básicamente 3 años, pues, había una población de alrededor de 6.642.767 habitantes, de los cuales, pues, 3.516.910 son mujeres y 3.125.857 son hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente hay más mujeres que hombres en El Salvador. Y como producto, creo que fue los estragos de la guerra, quienes murieron en mayores cantidades, pues fueron hombres durante la guerra del conflicto armado en El Salvador. Y pues ahí hay otras informaciones. Dice aquí en el otro párrafo: sin embargo, según el documento El Salvador, estimaciones y proyecciones de población nacional 2005-2050, departamental 2005-2025, revisión 2014, página 24, se estima que para el año 2020, o sea, el año pasado, el año anterior,
La población del país ascenderá a los 6.765.753 habitantes en El Salvador, aparte de los casi, qué sé yo, 2 millones, 3 millones de habitantes salvadoreños que radican en Estados Unidos o fuera de nuestras fronteras patrias, con 3.184.923 hombres y 3.580.830 de mujeres. Siempre las mujeres, digamos, predominan porque hay más mujeres que hombres. Aún, digamos, el año pasado, en esa estimación, pues hay, digamos, en la tabla numérica, pues mayor cantidad de mujeres que hombres. Luego, pues van a elaborar en su cuadernito de apuntes una tabla como la que se muestra en la página siguiente. Aquí, pues, básicamente se va a hacer con el censo 2007. Aquí hay una muestra, un ejemplo, digamos, ya lo tengo resuelto. Dice, bueno, van a dibujarla utilizando su estuche de geometría para que las líneas queden rectas. Y dice Censo de Población y Vivienda 2007, porque este fue el último censo que se ha hecho en nuestro país. Población por departamentos. Tenemos el número en base a la mayor cantidad, a menor cantidad. El departamento y la población. Va, por ejemplo, San Salvador es el que se lleva el primer lugar con 1.567.156 habitantes. La Libertad se lleva el segundo lugar con 660.652 habitantes. Santa Ana se lleva el tercer lugar con 523.655. Y ahí se pueden ir mencionando, por ejemplo, Sonsonate se lleva el cuarto lugar. Sonsonate es un departamento muy poblado, tiene 438.960 habitantes, pero eso fue en el año 2007. Significa que ahora, pues, es probable que ya ande cerca de unos 3/4 de millón de habitantes. San Miguel, por ejemplo, tiene 434.003 habitantes. Y así podemos observar. Y pues el último que tiene menos habitantes, en este caso, pues es el departamento de San Vicente, con 161.465, 45, perdón, habitantes. Entonces, en ese orden los van a agregar ustedes en esa tablita. Pueden pausar el video para ir viendo los datos. Y ahí tenemos la cita según normas APA. Y también tenemos algunas causas y posibles consecuencias. Según los expertos, las causas que han reducido el crecimiento o han producido el crecimiento poblacional en América son disminución de la tasa de mortalidad gracias a los progresos en los sistemas de salud y producción alimenticia, el aumento de la tasa de fertilidad y fecundidad, los movimientos migratorios y el alza de los embarazos a temprana edad, entre otros factores. En este sentido, se considera que en los países desarrollados el crecimiento poblacional es menor en comparación de los subdesarrollados. Significa que estos países desarrollados ya tienen una mejor conciencia cultural, social, educativa, intelectual, y por ende, pues ellos planifican muy bien su familia. Entonces tiene que ver mucho con esa concientización, con la educación, con los aspectos socioculturales. Sin embargo, se advierte que el alto índice de crecimiento poblacional está generando consecuencias. Entre algunas está ahí agotamiento de los recursos naturales. A mayor cantidad de personas, pues van a haber menos frutas, menos cosas ahí para la alimentación o de la misma naturaleza, la vamos a ir degradando. Degradación del medio ambiente, falta de seguridad alimentaria sostenible, alto costo de la vida, aumento del trabajo informal o desempleo, despoblación de las zonas rurales y aumento de la concentración de la población de las zonas urbanas. Hay muchas personas que se van del campo para la ciudad para ir buscando, digamos, esas oportunidades de trabajo, de estudio e inclusive migran hacia Estados Unidos, el sueño americano, porque aquí pues hay a veces pocas oportunidades de trabajo para poderse desarrollar. Luego pues en el cierre está la actividad número 3, dice trabajo individual. Van a observar la siguiente tabla y van a elaborar una línea de tiempo.
indicando la población total en El Salvador en el año 2017-2018 y la estimación para el 2020, que fue el año pasado. Ya la tengo resuelta, desarrollada. Este es un ejemplo. Lo pueden hacer mejor. Tenemos el año 2007, la cantidad de población en ese año, de la cantidad de mujeres, de hombres, lo mismo en el 2018 y la estimación en el 2020, que fue el año pasado. Aquí tenemos la línea de tiempo. Para el año 2007, la población total, este número lo saqué de aquí. Entonces, la población total en el 2007 era de 5.744.113 habitantes, que de mujeres era 3.024.724 y de hombres 2.719.371, prevaleciendo la mayor cantidad de mujeres, niñas, adolescentes. Pero para el año 2018, tenemos que el total de la población para el 2018 era de 6.642.767. Pero de mujeres siempre, ¿verdad? Aquí fue un pequeño error de dedo. Vaya, segundo no va, vaya. Son básicamente de mujeres 3.516.910 y de hombres 3.125.857. Siempre pues arriba las mujeres, como decimos. Luego pues para la estimación del año anterior, el año pasado, el año 2020, pues el total de la población pues 6.765.753, ya cerca de los 7 millones de habitantes salvadoreños. Y que de mujeres tenemos ahí 3.516.910 y de hombres 3.580.830 para el año anterior. Ahí tenemos, esta es la línea de tiempo básicamente la que les pide la actividad. Pueden pausar el video también para tomar nota. Pueden utilizar un color diferente al que está planteando ahí. Y luego pues aparece la actividad número 4, aparecen unas preguntas. ¿Cuál es la población de América según las estimaciones de las Naciones Unidas? Y aquí pues tenemos una respuesta sacada de la teoría anterior. ¿Cuál es la opinión con respecto a que los países desarrollados el crecimiento poblacional es menor en comparación con los subdesarrollos? Bueno, tenemos ahí los aspectos socioculturales, educativos, económicos, están más desarrollados y ellos sí planifican mejor la familia. La siguiente pregunta dice, ¿crees que existe relación entre el alto porcentaje de habitantes mujeres en El Salvador y el crecimiento poblacional? Bueno, hay más mujeres, ¿verdad? Y también tiene que ver esos aspectos, ¿verdad?, del embarazo en la adolescencia. Algunas mujeres en las zonas rurales específicamente, pues se llenan de hijos. Algunas pues te pueden completar un equipo de fútbol, ahí tienen hasta 11, bueno, más de 10 hijos e hijas, y tiene que ver con los aspectos educativos. ¿Cómo se relaciona la migración en la alta concentración urbana? Pues ahí está una respuesta sugerida, y pues ahí tenemos causas, consecuencias, pueden pausar el video. ¿Cuáles son los factores que influyen en el crecimiento poblacional? Ahí están también esos factores. Y pues para finalizar el cierre, ahí tenemos criterios de evaluar. Van a dibujar esta tablita en su cuaderno de apuntes y si tienen la guía de forma impresa, pues ahí mismo pueden marcar la X. Si ustedes lo hicieron o lo hacen solos, pues van a marcar en la primera columna esa X, pero si lo hicieron con ayuda de su mamá o algún familiar adicional por ahí, entonces van a marcar en la segunda columna. Y es así como le estamos dando socialización a la guía de estudios sociales que corresponde a la fase 3, semana 1. Espero que sea de mucha utilidad para todos y todas. Muchos saludos y muchas bendiciones.